comisión de la Fundación Romero García, integrada por el doctor Romero García, quien es el presidente de la misma, la ingeniera Yardiri Marcelino y una comisión que nos acompañan, mi nombre es Juan Belén, nos hemos trasladado hasta el Distrito Municipal de Arroyo Cano por instrucción del presidente de la República, quien ha ordenado que los niños de los niveles básicos de las escuelas públicas de toda la frontera sean operados. Hoy, como prueba testimonial, hemos venido a visitar a la niña Eligia Sánchez Méndez, quien fue beneficiada con el programa Ver Bien para Aprender, programa que es el resultado de una alianza entre dos instituciones del Estado y la Fundación Ramiro García. Hemos visto el progreso, la evaluación y el diagnóstico de la niña. Entonces vamos a conversar con ella a través del doctor Ramiro García, quien es un especialista de la vista, para nosotros ver cómo ha sido el resultado, doctor. La niña, cuando nosotros vinimos acá a Arroyo Cano, primeramente le hicimos un chequeo visual para ver la situación y ver la razón por la cual ella nos rinde en la escuela. Pues fue entonces evaluada por un equipo de médicos para ver si convenía operarla. Luego que pasó el examen, entonces la llevamos a operarla. Pues, como ustedes sabrán, ella tenía el problema de estrabismo. El estrabismo es un problema que comienza a llegar a los niños a partir de los 6 meses, pero el estrabismo momentáneo puede desaparecer después de los 6 meses. Luego, si la madre ve que el estrabismo persiste, tienen entonces llevar ese niño a un médico oftalmólogo para ver la razón por la cual y cómo se puede prevenir. Antes de los 6 meses, los padres no tienen que preocuparse. Ahora, después de los 6 meses, sí. Luego que el médico de la vista chequea, le hace un estudio, un chequeo, observa qué tipo de estrabismo tiene, porque hay estrabismo convergente, estrabismo divergente. Entonces se procede a una cirugía. No hay medicina que cure el estrabismo, solamente la cirugía. Es decir, que nosotros como programa Ver Bien para Aprender estamos buscando solución a esos casos. Después que te operaron, ¿cómo ha sido tu rendimiento en la escuela? Muy bien. Muy bien. ¿Te sientes muy satisfecha? ¿A quién tú le das la gracia por este programa que ha venido a solucionarte un problema, además de económico, para tus padres, también un tema de salud? Bueno, yo le doy la gracia al presidente Andrés Medina y después a Ramiro García por operarme de mi vista. Bueno, yo primeramente le doy gracias a mi Dios, que es el que yo todo tengo aquí en nuestra casita. No tengo más nadie, a mi Dios. Le agradezco mucho a Ramiro García por ese proyecto que ha llegado a la Escuela Catalina Sánchez. Y también le agradezco mucho a Danilo Medina mi vida entera con mis hijos, porque a través de eso yo fui gratificada con operar a mi niña, porque yo le iba luchando mucho y no la había podido operar porque no tenía cómo operarla. Le agradezco de todo corazón a ustedes todos que nos ayudaron a hacer ese programa con esta niña.